En los últimos tres domingos he predicado acerca de lo siguiente. Primero, que la autoridad del Papa y de los obispos tiene ciertos límites. Esto es enseñanza de la Santa Iglesia. Ni el Papa ni los obispos están por encima de la fe católica, lo que es lex credendi. Tampoco están por encima de la misa católica, lo que es lex orandi. Ellos han recibido autoridad de Jesucristo para guardar y proteger celosamente estos grandes tesoros que están más arriba de ellos. Ellos son los servidores. Dos, he también predicado acerca de cómo el santo sacrificio de la misa no se trata principalmente de nosotros, sino de Dios. La santa misa es para la adoración y alabanza de Dios, Santísima Trinidad. Y tercero, también les he predicado de cómo la Santa Misa es algo sumamente sagrado. Es de infinita grandeza, santidad y riqueza. Y para poder apreciar este tesoro infinito que es la Santa Misa, pues hay que siempre acercarnos con fe. Para recalcar estos puntos, especialmente de lo sagrado que es la Santa Misa, les voy a leer una cita del santo de hoy. Hoy celebramos a un gran santo, a San Juan María Vianney, el cura de Ars. Y él enseña lo siguiente, cita: ¿sabes que el santo sacrificio de la misa es el mismo que se ofreció una vez en el Calvario, el Viernes Santo? La única diferencia consiste en esto, que el sacrificio que Jesucristo ofreció en el Monte Calvario era visible, que se pudiera presenciar con ojos humanos, que allí Jesucristo fue ofrecido a su Padre Celestial a manos de sus perseguidores y que Él derramó visiblemente su sangre. Ese es el significado de la expresión un sacrificio cruento. Pero en la Santa Misa, Jesucristo se ofrece a su Padre Celestial de manera invisible. Solo lo vemos con los ojos de nuestra fe y no con los ojos humanos. Esto entonces, queridos hermanos, es lo que se entiende por la expresión santo sacrificio de la misa. Pero para que os hagáis una idea de la grandeza de los méritos de la Santa Misa, bastará, queridos hermanos, si os digo con San Juan Crisóstomo, que la Santa Misa es motivo de gran alegría para toda la corte del cielo, que consuela a las pobres almas del purgatorio y da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los santos mártires combinados y que todas las obras de penitencia de los ermitaños. La razón es simplemente esta. Todas esas acciones fueron realizadas por seres humanos, más o menos culpables, mientras que en el santo sacrificio de la misa se ofrecen los méritos de la pasión y muerte de un Dios encarnado, igual al Padre. Dado esto, pueden ver, mis queridos hermanos, que la Santa Misa es de mérito infinito. Fin de cita. Con esta enseñanza
El santo cura de Ars está simplemente transmitiendo la fe católica. La fe católica respecto a la Santa Misa. Él nos dice, nos enseña que en la Santa Misa, así como en el Calvario, Jesucristo se ofrece a su Padre Celestial, pero lo hace de una manera invisible. Recordemos esto. En la Santa Misa, lo principal, Jesucristo se ofrece a su Padre Celestial para dar gloria a Dios Santísima Trinidad. Es la alabanza y la adoración de Dios perfecta. Y también para la salvación de nosotros pobres pecadores. Esto es algo sumamente sagrado. Ahorita les voy a leer otra breve enseñanza que nos ayuda a entender que la Santa Iglesia, a lo largo de 20 siglos, aquí también recuerden las palabras de Papa Benedicto que les cité el domingo pasado, si no me equivoco, que lo que fue sagrado para nuestros antepasados, pues tiene que seguir siendo sagrado para nosotros. Y la Santa Misa, tal como la conocemos, hablando del rito antiguo, el rito romano, la Santa Misa tal como lo conocemos, pues esto ha sido lo más sagrado desde los principios. Eso nunca puede cambiar. Pero escuchen esta breve enseñanza de cómo la Santa Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, reconociendo esta grandeza infinita de la Santa Misa, de lo que le ha dejado nuestro Señor Jesucristo, de lo que ha instituido nuestro Señor Jesucristo, de cómo a lo largo de los siglos, especialmente en los primeros siglos, cómo adornó este sacrificio para dar testimonio de esta grandeza infinita. Y escuchen bien, porque esto es de suma importancia. El punto es de que tampoco no se pueden empezar a hacer cambios radicales a los elementos rituales de la misa, justificándolo, diciendo, bueno, pero no importa porque de todos modos el grande misterio de que Jesucristo se ofrece a su Padre, eso permanece igual. Yo ya estoy leyendo algunos artículos de teólogos y sacerdotes que están tratando de decir esto. Es falso. Escuchen esta enseñanza. Ya el Papa Inocencio I, él fue papa, noten los años, papa de 402 al 417. Estamos hablando en los primeros siglos. Y escuchen con atención, porque desde ese entonces, al comienzo del siglo V, por decir, el año 400, Papa Inocencio está afirmando de cómo la Santa Misa, ya el rito romano, lo que nosotros conocemos como la misa tradicional en latín, él está hablando de cómo esto no se puede cambiar porque tiene sus orígenes en San Pedro. Lo está enseñando el Papa. Ya el Papa Inocencio I remonta la liturgia romana a San Pedro, príncipe de los apóstoles. Cita, ¿quién no sabe que lo que ha sido transmitido por Pedro, el príncipe de los apóstoles, a la iglesia romana, todavía se observa hasta el día de hoy y debe ser observado por todos? Un renombrado teólogo explica el desarrollo orgánico del rito romano, es decir, la misa tradicional en latín, de la siguiente manera, cita, esta misa, todavía una planta tierna, fue traída por San Pedro, el príncipe de la iglesia, al jardín de la iglesia romana, donde por su cuidado diligente y el de sus sucesores, asistido por el Espíritu Santo, ha crecido hasta convertirse en un gran árbol. Y aunque el tronco ha alcanzado hace mucho tiempo su pleno crecimiento, no obstante brotan en cada siglo nuevas ramas y nuevas flores. Fin de cita. Esta es una comparación de lo que ha sucedido a lo largo de los siglos. Es cierto, a lo largo de los siglos el rito romano no ha
permanecido exactamente igual. Pero los cambios han sido como nuevas ramas, nuevas flores que brotan del tronco que siempre sigue igual. El tronco no se puede cambiar. El tronco menos se puede eliminar. Y sin embargo estamos viviendo en tiempos donde Francisco está intentando de completamente eliminar este tronco de fe católica. Es increíble. Seguimos con esta breve enseñanza. El rito romano de hoy, es decir, la misa tradicional en latín, se deriva principalmente del sacramentario de San Gregorio Magno, que fue papa de 590 a 604. Bajo San Gregorio Magno, el canon de la misa, el canon de la misa es la oración más sagrada. Esa es la oración que básicamente va del momento del santo, santo, santo hasta el Padre Nuestro. Bajo San Gregorio Magno, el canon de la misa recibió su última adición. El resto de las oraciones constituyentes del rito romano, por ejemplo, el introito, el kyrie, la gloria, la colecta, la epístola, el gradual, el evangelio, el secreto, el prefacio, el paternoster, la poscomunión, se remontan al menos hasta el siglo V o incluso el siglo IV. Ahora, escuchen con mucha atención lo siguiente. Con el paso del tiempo, están pasando los siglos, la Iglesia colocó la joya del santo sacrificio de la manera más magnífica con sabiduría y habilidad celestiales para la alabanza de Dios y la edificación de los fieles, rodeándola con los preciosos adornos de las santas oraciones, de los santos himnos, lecciones y ceremonias. Ha envuelto la celebración del adorable sacrificio con un velo místico, a fin de llenar el corazón y la mente de los fieles de temor religioso y profunda reverencia, e instarlos a la contemplación y meditación fervientes y piadosas. Las oraciones de la misa son superiores a todas las demás oraciones. Ningún genio humano puede esperar alcanzar su belleza y sublimidad. Y sin embargo, precisamente, muchas de estas oraciones, que respecto a las cuales ningún genio humano puede esperar alcanzar su belleza y sublimidad, porque se han ido desarrollando a lo largo de los siglos. Sin embargo, lo que se está intentando hoy es de eliminar muchas de estas oraciones. Cuando se hicieron los cambios radicales a la misa después del Concilio Vaticano II, muchas de estas oraciones sumamente sagradas fueron eliminadas. Ahora, esta enseñanza nos explica que lo que la Iglesia ha hecho es ha rodeado el gran misterio de la Santa Misa con preciosos adornos, como las oraciones, diferentes ceremonias, podríamos decir genuflexiones, los besos de reverencia que encontramos en la misa romana. Y dice que la Iglesia hace esto para inspirar en nosotros un temor religioso y una profunda reverencia por lo que se está revelando en la Santa Misa. ¿Por qué un temor religioso y profunda reverencia? Recuerden estas palabras, porque esta es la manera en que tú y yo debemos de estar participando en la Santa Misa. Debemos de estar aquí con un temor religioso y una reverencia profunda. Por eso también nos ayuda mucho el silencio del rito romano. El silencio también tiene el propósito de suscitar en nosotros este temor religioso y esta reverencia profunda. ¿Pero por qué?
Se trata de la infinita grandeza y santidad de la misa. Miren, recuerden la fiesta de hace 2 días. Algunos de ustedes también estuvieron aquí en la misa. Hace 2 días fue la gran fiesta de la Transfiguración. Pues es un gran misterio. De cómo nuestro Señor lleva a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, los lleva consigo a un monte alto y se transfigura ante ellos. Los apóstoles reciben una gracia excepcional. Reciben una anticipación de la gloria de Cristo resucitado. Y San Pedro exclama, qué bueno que estamos aquí. No se quieren ir los apóstoles. Ahí también se aparecen Moisés y Elías. Miren, muchas veces cuando nosotros reflexionamos en la Transfiguración, lo que pensamos es, miren nomás qué grande. ¿Cómo no me gustaría a mí poder haber estado allí en la Transfiguración? La Santa Misa es más grande que la Transfiguración. La Santa Misa es más grande que la Transfiguración. Para el que tiene ojos de fe. Porque la Santa Misa no nomás nos da una anticipación de la gloria de Cristo resucitado, sino está ofreciéndonos y ofreciendo a nuestras almas los frutos de Cristo resucitado, que es la vida eterna. El cuerpo, sangre, alma y divinidad que recibimos en la Santa Comunión es también cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo resucitado y de Cristo que está a la diestra del Padre. Y es más, lo que la Santa Misa nos da, y escuchen con atención porque hay que también enfocarnos en esto para poder participar siempre con más fe en la misa. La Santa Misa nos está dando una anticipación de la gloria del cielo. Debemos de considerar esto, lo grande que es esto. En la Santa Misa estamos recibiendo ya la promesa, la garantía de la vida eterna, especialmente cuando recibimos dignamente la Santa Comunión. La presencia de los ángeles y los santos en la Santa Misa. La Santa Misa, nuestras oraciones de la Iglesia Militante, se están uniendo a las oraciones de los ángeles y los santos en el cielo. Pues algo grande lo que está sucediendo en la Santa Misa. Especialmente en el momento de la consagración y del Ecce Agnus Dei, cuando el sacerdote invita a los fieles. He aquí el Cordero de Dios. Nosotros debemos de estar mirando a nuestro Señor y nuestro Dios también en su gloria, con gran fe, devoción y amor. Esos momentos en la Santa Misa son más grandes que los momentos que tuvieron Pedro, Santiago y Juan ahí en el Monte de la Transfiguración. Este es un ejemplo de lo que me refiero cuando les dije el domingo pasado. Hay que hacer reparación. Hay que hacer reparación por la gran falta de fe que hoy en día existe en la Iglesia Católica respecto a la Santa Misa. Es tristísimo la falta de fe. Son tantas cosas que se están haciendo en la Santa Misa hoy en día. Y también comenzando con estos cambios radicales a la misa que fueron un abuso gravísimo de la autoridad de la jerarquía. Pero hay tantas cosas que están sucediendo en la Santa Misa que reflejan una casi completa pérdida de fe católica. Estamos hablando de algo sumamente sagrado. Y todos los fieles deben de estar ahí con un temor religioso y una profunda reverencia. Y también podríamos decir con una alegría inmensa. Se está anticipando el cielo. No puede haber una alegría más grande para nosotros de poder estar en la presencia de nuestro Señor y de nuestro Dios. Termino este domingo
leyéndoles otra cita del santo de hoy, San Juan María Vianney, porque él también da aquí una breve enseñanza de cómo debemos de participar en la Santa Misa. Y es realmente algo grande. Esta enseñanza de San Juan María Vianney, un gran, gran santo, no fue hace mucho tiempo. Él vivió a los fines del siglo XVIII, nació en 1786, murió en 1859. Entonces, apenas murió este gran santo, más de, ¿qué?, 160 años. Y la enseñanza que él está dando a sus fieles respecto a la Santa Misa, pues, es respecto al rito romano, la grandeza de lo que es la Misa Católica. Escuchen, para que también ustedes participen siempre con más fe en la Santa Misa en esta manera. Como les digo, ya mencioné una manera, tratando de mirar en la Santa Misa, esta es una anticipación del cielo. Bendito mis ojos, así como San Pedro dice en el Monte de la Transfiguración, qué bueno, Señor, que nosotros estamos aquí, que nosotros debemos estar también diciendo en la misa, y no nomás diciéndolo en 10 segundos, realmente viviéndolo y creyéndolo. Qué bueno, Señor Jesús, que tú me has llamado aquí. Qué bueno eres. Qué bueno de yo poder mirar tu amor, tu gloria, poder recibir la salvación de tu sacrificio en la cruz. Benditos mis ojos que pueden ver lo que yo estoy mirando. Y piensen en esto, porque uno que realmente está creyendo esto y viviéndolo con fe, ya no tiene ni deseo de mirar todo lo que está afuera en el mundo. Y eso también nos muestra la pérdida de fe católica. Todos los católicos que andan con los ojos ahí, así muy grandes, mirando siempre todo lo del mundo, incluyendo televisión, celulares, todas las cosas, todo el comercio, negocio, las tiendas. Parece que esos mismos ojos no han visto el tesoro más precioso que existe en este universo, en la Santa Misa. San Juan María Vianney entonces da esta enseñanza. Cita: podemos dividir la Santa Misa en tres partes. La primera parte es desde el principio hasta el ofertorio. La segunda desde el ofertorio hasta la consagración. La tercera desde la consagración hasta el final. Debes tener en cuenta que somos culpables de pecado si voluntariamente nos distraemos durante alguna de estas partes. Por lo tanto, estamos obligados a tener mucho cuidado para no permitir que nuestra mente se ocupe de otras cosas, de cosas que no tienen referencia al santo sacrificio de la misa. Luego sigue él y nos dice cómo participar. Nos dice: desde el comienzo de la misa hasta el ofertorio, debemos considerarnos penitentes, penetrados del más vivo dolor por nuestros pecados. Desde el ofertorio hasta la consagración, contemplemos cómo el sacerdote ofrece a Jesucristo a Dios Padre. Y debemos ofrecer por Cristo todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras posesiones y nuestra vida. Después de la consagración, recordemos el gran favor que se nos ha concedido, el poder participar del cuerpo más adorable y de la sangre preciosa de Jesucristo. Y en consecuencia debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser dignos de esta gracia. Fin de cita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.